Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy el Máster Juan Carlos Martí Revelo, quien es el coordinador de la incubadora del Instituto Tecnológico de Costa Rica, conocido como TEC. Bienvenido Juan Carlos a Conciencia. Muchas, Muchas gracias. gracias Don Gustavo. Es eh, un gusto estar por acá contándoles de este proyecto. Eh, todavía no hemos mencionado cuál proyecto, pero antes <laughs> de eso, ¿qué es esto de incubadora en una unidad académica o una institución académica? Bueno, una incubadora, como mucha gente me dice, ah, usted trabaja con pollitos, ¿verdad? <laughs> y al final sí viene mucho en relación, nosotros lo que damos es el acompañamiento. Para que Polletos, pero en este caso son negocios, Project. ideas de negocios, proyectos que tienen estudiantes, investigadores, eh, gente externa a la universidad que quiere un acompañamiento para transformar esas ideas en proyectos de negocios reales. Entonces nosotros somos todo ese músculo que viene a meterles el hombro y ojalá que pasen de ideas a una empresa que, que impacte sobre la economía país. Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de conocer la incubadora de la Universidad de Monterrey. Ah, Me imagino que usted claro, ha tenido claro. Eh, eh, ¿por, ¿Por qué el tecnológico incursiona en este concepto de incubadoras? Bueno, qué interesante que mencione el TEC de Monterrey, porque el TEC de Monterrey se, se tomó como un caso eh, de ejemplo para montar una incubadora. Esto es una tendencia que viene hace ya bastantes décadas. El tecnológico fue no solo la primera de, de Costa Rica, sino la primera de Centroamérica en conformar ya una unidad que se llamaron incubadora de empresas. Esto fue por, yo creo que gente pionera. En ese momento estamos hablando eh, de alrededor del 89, donde profesores de la Escuela de Administración de Empresas van a, a Brasil, van a Canadá, ven modelos de incubación y entonces llegan al tecnológico y empiezan ese proceso de levantar una incubadora. Eh, claramente, cuando se hace la incubadora, yo creo que no se tenía mucho entendimiento de qué era exactamente una incubadora. Entonces, Fuimos pasando por bastantes etapas de entender, bueno, se necesita un ecosistema para que esté nutriendo a esa incubadora, eh, y eso ha sido muy bonito, ¿verdad? Atrás de los años, cómo ha venido la evolución de, de, de este proyecto. Y lo interesante es que pasamos de ser tres incubadoras, posiblemente hace unos ocho años, al día de hoy, que yo creo que podemos andar alrededor de 20 incubadoras, privadas, públicas. En, ¿En solo Costa Rica? Solo en Costa Rica. Entonces hay una evolución del ecosistema, cada vez se ve más gente queriendo emprender, entonces hay un dinamismo que se está dando en los últimos años alrededor de, de startups, eh, de cómo generar algún emprendimiento que ojalá escale fuera de Costa Rica, entonces cada vez más, más instancias. Tratando de apoyar este tipo de, interesantísimo, de procesos. Interesantísimo. Uno de esos proyectos, casualmente, si usted me corrige, si fue el pionero, fue el proyecto Trópica. Ah. Trópica con K. ¿En qué consistió ese proyecto? Bueno, ese proyecto, en realidad, no es tanto un modelo que fuera a ser de negocio, ¿verdad? Como para estar en una incubadora, pero fue un emprendimiento puro, ¿verdad? Fue tomar un reto. Eh, armar un equipo, matarse para conformar una solución real para ese reto. Lo que consistía trópica era una solución de vivienda ecoamigable y esto era en el marco del Decathlon Solar 2014, que, que es una competencia internacional de casas ecoamigables. Entonces ustedes presentaron este proyecto en Decathlon, que fue en, en Francia, ¿fue? Así es. En, en Francia 14. Ajá. Esto Ajá. en realidad fue... Un proceso de más, de más de tres años de mi vida. Yo soy un adicto a los concursos. Desde que soy pequeño me, me encantaba meterme en competencias, comer sneakers, mandar el sobre ahí para ver si iba a haber el al mundial. ¿verdad? Todas estas cosas siempre me, me gustaron. De ahí pasé a, a participar en ferias tecnológicas y, y concursos ya más de corte de investigación. Y ahí fue cuando veo el decatlón solar y me llama la atención por la parte interdisciplinaria, al hacer casas ecoamigables, para que tengan una idea, desarmar casas en los países de uno, desarmarlas como si fueran un Lego, meterlas en contenedores y llevarlas a la sede de donde fuera la competencia en, en ese año, a nosotros lo que estábamos concursando era para Francia en el 2014, y, eh, antes, antes de avanzar <laughs> con Trópica propiamente, ¿qué es esto de Decatlón Solar? Uh -huh. Coméntenos, una, una competencia internacional, ya dijimos, pero ¿cuándo esto nace? Nace, nace, creo que en el 2002, por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Entonces ellos dicen: Bueno, necesitamos incentivar que las universidades generen soluciones en el área de, de construcción, en el área de eficiencia energética orientada a a la construcción, a los hogares, entonces generan esta competencia. Yo lo que digo es que para entenderla mejor, esto es como un mundial de construcción sostenible. Hay un montón de universidades que quieren participar, escogen a 20 y esas 20 reciben un, una ayuda de fondos, pero tienen que ver cómo consiguen más fondos para construir estas casas. Cada universidad lleva su propuesta, la construye en su campus, la desarma, y ahí es a donde la lleva a un campus común, a donde se levantan las casas y ya se compite en una serie de, de pruebas: eficiencia energética, construcción, costos, innovación, viabilidad de mercado. Entonces, ahí es de donde viene la palabra del decatlón, porque son 10 pruebas que tienen que, que, pasar, que pasar estas, pruebas. Ah, sí, estas qué, casas. Qué impresionante. ¿Y cuál fue el resultado de Trópica? En esa esta competencia. El resultado de trópica fue, yo perdí 13 kilos con ese proyecto, fue pelo, exnovia, de todo. El resultado de trópica, para mí, lo más bonito fue, aparte de ganar la, el premio como la casa favorita del público allá, eh, fue el proyecto más interdisciplinario en la historia de la Academia en Costa Rica. Que esto a mí me, me llena de orgullo, porque eso era el objetivo fundamental, por lo menos... Mío, cuando empecé el proyecto. O sea, yo quería que, que el, el mismo tecnológico se diera cuenta del potencial que tiene cuando une carreras. Y aquí eran 13 carreras trabajando bajo un objetivo común. Y bueno, con, con el éxito que fue, pudimos llevar la casa, pudimos llevar el equipo, la construimos. Eh, pasaron alrededor de 250 mil personas durante dos semanas que, que visitaron la casa. A, a visitar la, la casa de ustedes. Y, y bueno, y al final no ganamos la competencia, eh, pero tuvimos una participación bastante, eh, yo creo que exitosa. Y a nivel pero sí ganaron fue el voto ejemplo. público. Ajá, ganamos la, la dos casa tipos, favorita. Dos, dos, dos tipos de, vot, uh -huh. de votaciones. Y eso fue muy interesante porque la, estas universidades con que estábamos compitiendo eran super universidades. Estamos hablando del Tecnológico de Berlín, eh, la Universidad Tecnológica de Delft. Brown University en Estados Unidos, la Universidad de Bombay, la, el Tecnológico de Bombay. Entonces, súper universidades y tenían muchos recursos. O sea, claro. Nuestra casa era la, digamos, la que se salía de, de todos los presupuestos, porque estamos hablando de que los Estados Unidos creo que era un presupuesto de 4 millones de dólares. Eh, nosotros hicimos todo el proyecto con alrededor de mil dólares. Entonces estamos en que... un orden de magnitud totalmente sí, diferente. Sí, sí. Permítanme hacer una pausa claro. y ya continuamos <laughs> con este interesante proyecto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el máster Juan Carlos Martí, quien es el coordinador de la incubadora del TEC. Usted mencionó en el segmento anterior, Juan Carlos, el concepto de interdisciplinaridad. Uh -huh. Eso me, me interesaría mucho destacarlo. Eso fue un esfuerzo suyo particularmente, o una gestión de la administración del, uh -huh. del tecnológico, en que la gente participara. Coméntenos okay. cómo yo, lograron ustedes tener 13 diferentes disciplinas en un mismo proyecto. Y bueno, en realidad, empieza por una Quijotada mía. Eh, yo, en realidad. Mi periodo en el tecnológico como estudiante fue muy interesante, pero también siempre fui muy crítico de por qué no se hicieron más proyectos con otras carreras. Entonces, desde ahí fue donde siempre me llevé la espina de por qué no integrar a todas esas carreras y hacer proyectos más interesantes. Eh, cuando sale el, el concurso del Decatlón Solar, digo, esta es la excusa perfecta para unir al TEC. Ahí me voy a donde en ese momento el vicerrector, eh, don Milton Villarreal, el vicerrector de investigación, de investigación. Y, y le presento la idea y él me dice, bueno, di, esto me suena como una locura, pero si usted se quiere matar y ver si clasificamos, porque de, todavía que, había que armar todo un documento con propuesta, con proyecciones de cómo íbamos a conseguir los fondos, con el trabajo. Entonces me dijo, si usted quiere matarse y ver si clasificamos, yo le doy el visto bueno. Y, y bueno, si clasificamos, ahí ya son otros 100 pesos. Y ahí es a donde hago un volante y lo pego por toda la universidad a ver si habían otros estudiantes que querían meterse en este tipo de proyectos. Yo honestamente pensé que iban a llegar unos 15 estudiantes. Para mi sorpresa, llegaron 50 a esa primera reunión en donde les expliqué que era el decatlón Solar y todo eso. Y de esos 50, cuando ya les dije que había que trabajar de gratis por unos cuatro meses a ver si clasificamos, quedé con 15. Pero bueno, por dicha no pasé de 15 a 3, sino de 50 a 15. Y con eso montamos la propuesta del tecnológico ante la competencia. Eh, de ahí, ya cuando clasificamos, éramos como unas ocho carreras las que estábamos representadas en sus estudiantes, ¿verdad? Y de ahí fuimos absorbiendo estudiantes. Que necesitábamos de su conocimiento para eventualmente hacer el proyecto. Y ahí fue donde llegamos a conformar las 13 disciplinas, y esas 13 disciplinas también asesoradas por profesores, por investigadores, por sector privado, también súper importante. ¿Se, se, ¿Se podría acordar usted de algunas de las 13 disciplinas que participaron? Ah, en el proyecto? yo creo que de, de todas. Bueno, de seguridad laboral, eh, diseño industrial, electrónica, producción, mecatrónica,. Eh, eh, ingeniería ambiental, eh, arquitectura, construcción, eh, mantenimiento, que es electromecánica, el área biológica, algunas de las biologías ahí no. no, como en, en biología, lo que tenemos es la representación sí. más por, por ingeniería ambiental. verdad que ahí tienen mucho conocimiento químico. Uh -huh, uh -huh. Eh, materiales. O, me materiales. Eh, después. Computación, claro, computación era otra, claro. y me queda una que no me acuerdo cuál era. Claro. Eh, ¿Podría representar eso una solución social al problema de, de vivienda en nuestros países? ¿O, o es muy cara la, la, la construcción? Sí, nuestro enfoque con Trópica era utilizar materiales locales, eh, enfocarnos en la parte de sostenibilidad. Entonces tratamos de bajar nuestra huella de carbono al máximo. Eh, por eso estamos utilizando mucha madera. La madera era nuestro componente número uno. Utilizamos como seis tipos de madera, eh, pero esto la hacía más costosa. Claro. Entonces, nuestra construcción, tal cual fue a Francia, si la pusiéramos aquí, es muy cara. Pero ya para otras soluciones es más interesante. Eh, un ejemplo, estuvimos negociando con el Ministerio de Educación para ver si este modelo, como era armable y desarmable, si podía ser utilizado para escuelas unidocentes. Entonces, lo que pasaba ahí es que una escuela unidocente necesitaba X capacidad, entonces uno puede llegar con esta casa, armarla, y eventualmente que habían menos estudiantes, entonces podía armar y llevar a otro lado. Entonces, esa modularidad, eh, digamos que era muy interesante para el ministerio. A, de aparte, aparte de esta importante, sin lugar a dudas, particularidad de desarmar y llevar a otro lado, ¿lo, lo eco, ¿en qué consistía en este mm. modelo trópica? Y, bueno, en, en cuanto a... Energía era utilizar la menor energía posible, entonces no utilizábamos muchas estrategias pasivas, ¿verdad? Ventilación cruzada, claro. mucha iluminación. Eh, la casa era como estilo limonense, ¿verdad? Que estaba sobre pilotes, pilotes entonces claro. eso generaba frescura. Eh, después, todos nuestros electrodomésticos o, o sistemas activos eran de bajo consumo. Entonces ya ahí estábamos tratando de ahorrarnos un poco de energía y la energía que eventualmente consumiéramos era de paneles solares. Entonces nosotros teníamos paneles solares tanto para electricidad como para agua caliente y teníamos también algunas estrategias un poco innovadoras como un sistema de enfriamiento operativo que esto es eh, una técnica para bajar un poco la temperatura utilizando solamente agua. ¿verdad? Entonces había cierta innovación que estábamos experimentando porque en realidad aquí estamos echándonos al agua, sin entender muy bien y ahí en el camino ir aprendiendo de estas de estas tecnologías. Me era curiosidad, pero tengo que me ah, veo obligado ah. a preguntarte eso, Juan Carlos. Después de Catlón 2014, ¿qué ha pasado con Trópica? Bueno, Trópica como como la casa que fue allá y volvió, ahora está en la pura entrada del Tecnológico. Eh, y para mí más que es, que es, la, es la casa ahora lo dico, sí, ajá, es la casa que Es la casa que está en la pura entrada. Sí. Eh, más que una casa, yo lo veo como un símbolo de, de emprender, ¿verdad? Es una casa que requirió mucho esfuerzo, mucho talento, mucha colaboración. Entonces, para mí, más que una casa, es un símbolo de, de tomar retos grandes y hacerlos realidad. Correcto, y pero lo... re si retomamos el concepto incubadora que usted nos Ajá. explicó al puro inicio del programa y Trópica, ¿a dónde estamos en esa relación? Ahora, Trópica, lo bonito es que se está volviendo. Eh, para mí, el foco del emprendimiento estudiantil dentro del campus del TEC. Ahí uno ve estudiantes trabajando en las noches. Se, si tienen un proyecto emprendedor, se les da las llaves y ellos pueden pasar la noche ahí trabajando en sus proyectos. Entonces, tiene una dinámica muy diferente al resto de la universidad, porque ahí es como el, el cultivo, ¿verdad?, de estas iniciativas interesantes de estudiantes. Entonces... Por ponerte un ejemplo, ahí está donde se están dando charlas de emprendimiento una vez al mes. Eh, ahora vamos a pasar una película emprendedora. Entonces es martes de película emprendedora, entonces se pasa dentro de la casa. Entonces está volviendo ese, esa instancia para potenciar el emprendimiento. Qué interesante. Uh -huh. eh, ya tenemos que hacer una pausa, pero quiero eh, preguntarte en el siguiente segmento sobre el impacto en el TEC uh -huh. eh, a la comunidad estudiantil y al país. Perfecto. Pero lo desarrollamos uh -huh. en el siguiente segmento. Ya regresamos. Estamos conversando con el máster Juan Carlos Martí sobre el proyecto Trópica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Juan Carlos, impacto, impacto uh -huh. de este proyecto, ya sea para el TEC, uh -huh. para la comunidad estudiantil y para el país. Coméntenos. y bueno para el Tec eh, yo creo que fue un proyecto que, que movió a, a toda la institución me acuerdo el día que íbamos saliendo con los contenedores eh, un fin de semana durísimo para nosotros porque teníamos que desarmar toda la casa la habíamos construido en el Tec había que desarmarla meterla en los contenedores y, y para que eh, pudiera llegar a punto a Francia, ¿verdad? Exacto, exacto. Fueron cuatro días seguidos de trabajar día y noche desarmando la casa. Y me acuerdo, cuando íbamos saliendo, salieron los primeros dos furgones con, con los contenedores. Y, y me acuerdo toda la institución, eh, ¿verdad? Pendiente, que que pendiente. oía, porque salieron pitando, ¿verdad? Y la institución diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que me llamaron y me dijeron, nos hubieran avisado. Que, que iban a salir para, para darles verdad un, un saludo ahí de, de despedida. Uh -huh. Y yo les dije: quedan otros dos contenedores. Y me acuerdo que entonces se empezó a esparcir la bola. Cuando salen los segundos, eh, el, el tercer y cuarto contenedor, toda la institución afuera despidiéndonos. Y yo creo que ese fue de los días más bonitos porque era gente que nos vio matarnos casi que por dos años en este proyecto, a donde ya íbamos a cumplir el sueño de realmente llevar la casa a Francia. Y, y yo creo que para la institución fue un proyecto como de, de creer en el estudiantado, porque yo creo que esto, fue le, los estudiantes fueron los que hicieron todo. Y, y también con respecto al impacto en el TEC, la, la, el posicionamiento internacional claro, de la institución. ¿verdad? No, de nosotros luego. tuvimos alrededor de 400 mil dólares, yo creo que en en exposición gratuita de, de, de la marca TEC, o sea, salimos en noticieros, en nacionales, internacionales, o sea, le dio mucho renombre al tecnológico y, y yo creo que también al final todavía podemos decir que, que es el proyecto más interdisciplinario en la historia de la Academia en Costa Rica, ¿verdad? Que estamos, ojalá, deseando que alguien rompa esas 13 carreras y que diga, no, ahora yo tengo un proyecto que va a ser aún más interdisciplinario. y... Y yo creo que eso es lo que estamos buscando, que gente se motive alrededor de este proyecto para hacer nuevas iniciativas. U usted me comentaba, Juan Carlos, que logró el, el patrocinio de 65 diferentes empresas. Uh -huh. ¿Cómo se logra eso? Nosotros, los científicos, no, no, no logramos esa, 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 tanto éxito, digamos, para convencerlos de que tienen que aportar en, en nuestros proyectos de investigación. En realidad, bueno, primero fue moverse, o sea, desde de instituciones grandes, llámese un banco nacional, hasta el taller que trabajaba madera de Pejivalle en un garaje en Coronado. ¿verdad? Entonces decía, bueno, en vez de hacer los muebles de la cocina de granito, ¿por qué no los hacemos de madera de Pejivalle? Bueno, yo, yo quiero poner eso. Entonces fue muy bonito, pero teníamos toda una gama de patrocinadores que creyeron en el proyecto. Y esto era más que hacer una casa. Realmente todo el mundo entendió que, que esto era ir a mostrar a Costa Rica a nivel internacional ir a competir contra grandes universidades, ir a mostrar ese talento que tenemos. Entonces, yo creo que la gente se enamoró de, de Ese este es el proyecto. impacto país que comentábamos uh -huh. en, la, en, la, en la pregunta eh, anterior. Exacto. Usted era un estudiante en ese momento, Juan Carlos, ¿cómo convencía a, 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 a tanta institución de que lo apoyara? ¿O usted tenía avenia, digamos, momento, de... Yo estaba graduado, yo ya, ya era, era egresado de, del tecnológico, el tecnológico más bien me contrata para dirigir este proyecto. Entonces yo lo arranco y ahí eventualmente se van dando las condiciones para que yo lidere, pero al final era casi que un estudiante, ¿verdad? La diferencia de los que yo estaba liderando era de 3, 4 años. No, no, sí, y, y yo tenía que ir a, a empresas a buscar plata. Entonces era, era yo creo que un aprendizaje de todos los días. Y, y realmente creérsela. Que ¿Y usted tuvo apoyo importante. institucional, desde luego? Eh. Totalmente. Apoy, apoyo a la rectoría. Sí, ya había que hacer un, un, un patrocinio que fuera muy grande. Entonces, ya el vicerrector me acompañaba, el rector me acompañaba. Entonces, la institución acuerpó el proyecto eh, hasta donde podía. ¿Qué viene? ¿Qué sigue después de, de, de Catlón 2014, de Trópica? ¿Qué uh -huh. sigue? Yo creo que seguir eh, moviendo a la gente para que se eche en este tipo de proyectos, por dicha lo que me dieron fuego, pues está medio loco para hacer este, este proyecto. Bueno, ahora quiere ayudarnos a que salgan más personas con, con esta iniciativa y que genere otro tipo de proyectos. Entonces por eso fue que ahora estoy en la incubadora tratando de mover gente a que se eche el agua. Eh, sobre Trópica, lo que pasó fue que se generó un spin-off, ¿verdad?, alrededor de este proyecto que es una, una empresa de construcción sostenible, se llama Jacaranda Studio, y ellos son los que ahora están dando el servicio de consultoría en arquitectura y construcción enfocado a, al modelo trópica. Entonces, para cualquiera que quiera, eh, ahí los busca, y ellos son los que, que pueden llevar a cabo soluciones arquitectónicas. Eh, en cuanto a, al proyecto del Solar Decathlon, a mí me encantaría... Que otras universidades, que el mismo tecnológico, que se echaran al agua a participar. Es una competencia increíble que, que realmente saca lo mejor de, de una universidad y, y lo pone a un nivel de una competencia que es muy diferente. Es una competencia colaborativa eh, que yo creo que eso difícilmente uno lo ve en, en otros contextos. Yo, yo creo que, sin lugar a dudas, es un excelente ejemplo y, y un hito de cooperación, en sus propias palabras, entre la academia, el uh -huh. gobierno y el sector privado. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograr que tres sectores este, se unan en un proyecto común? Y yo creo que entendiendo o sabiendo transmitir el mensaje, yo creo que eso es lo más importante, si a mí me dicen cuál fue el éxito de Trópica, Y era que todos estábamos trabajando bajo un objetivo común. Todo el mundo entendía que esto iba más allá de una casa. Los patrocinadores entendían que estaban apoyando algo que era más grande que solo poner plata y ver su marca reflejada en, en alguna pantalla. Esto era más allá, era, era realmente poner a Costa Rica en otras ligas eh, a nivel ingenieril. ¿verdad? Entonces, yo creo que ese fue el común denominador de todos los que estábamos alrededor del, del proyecto, que creíamos. Y queremos ver a una Costa Rica eh, más desarrollada, que todo ese talento que tenemos por ahí se vea plasmado en proyectos reales de impacto. Extraordinario. Eh, no olvidé mencionar, eh, preguntarle: ¿cuántos estudiantes aproximadamente participaron en Trópica? 34 estudiantes. 34 estudiantes a tiempo completo, casi. Más que tiempo completo, ahí yo creo que todas las novias y novios de ese proyecto se desaparecieron, eh, nadie tenía tiempo de nada, ¿verdad? Era, era 24-7, literalmente. O sea, Semana Santa del 2014, el que no llegara a construir, que ya ni llegara, ¿verdad? No Entonces, realmente fue eh, sacarle el jugo a, al conocimiento, al esfuerzo físico, al... Y, y eso es lo bonito que, que realmente dio sus éxitos mucha felicidad Juan Carlos y muchísimas gracias por muchas compartir gracias. esa experiencia aquí con nosotros en Conciencia muchas gracias gracias a todas y todos ustedes continúen con la programación de Canal UCR